El elefante es el animal más grande sobre la superficie terrestre. Pueden alcanzar una altura de 4 metros y su peso oscila entre los 2.200 y los 6.350 kilogramos. El ejemplar más grande que se ha registrado alcanzó un peso de más de 10.000 kilogramos y una altura de casi 4 metros. El elefante tiene una esperanza de vida de casi 70 años. A los 12 las hembras alcanzan su edad reproductiva y pueden empezar a tener hijos, algo que hacen cada 4 años. En cambio, con esa edad los machos se independizan y dejan la manada. Los elefantes tienen una apariencia tranquila y amable, pero es imposible dejar a un lado su enorme tonelaje. Aunque son animales sumamente pesados, son capaces de correr a 40 km por hora, haciendo que sus estampidas sean temidas por completo. Cualquier elefante incluyendo a los recién nacidos de apenas 200 libras tienen el potencial de ser altamente peligrosos. La historia del día de hoy incluye a uno de estos enormes animales y a 16 desafortunadas personas que perdieron la vida de una forma brutalmente escalofriante. Comenzamos. El año 2021 fue uno de los peores en la India. En abril de ese año en los encabezados de los periódicos destacaba una noticia muy aparatosa para todo el mundo. En ellos decía que un elefante rebelde había acabado con la vida de 16 personas en solo dos meses. Como todos podemos imaginar los elefantes son animales poco agresivos pero cuando llegan a sentirse amenazados pueden convertirse en una enorme máquina de matar. La probabilidad de que un ejemplar como este llegue a agredir a una persona es relativamente bajo. El animal debe sentirse por completo amenazado para poder reaccionar de la forma más inimaginable. Sin embargo los especialistas no han logrado descifrar el motivo exacto por el que el enorme elefante acabó con la vida de estas personas. Algunos aseguran que el mamífero fue excluido de la manada por ser agresivo y por haber acabado con la vida de los elefantes bebés del grupo. Otros especialistas mencionan que el enorme elefante de 16 años se encontraba en celo y que eso de cierta forma lo mantenía alterado. La mañana del 2 de febrero del 2021 un grupo de 6 personas se encontró cara a cara con el enorme animal. Al intentar huir estos fueron perseguidos por la bestia, terminando por ser aplastados por las brutales patas del elefante. El ataque duró poco más de 40 minutos hasta que el mamífero se dio cuenta que ninguno presentaba señales de vida para después huir entre la maleza. Tan solo semanas después otro grupo de personas fue encontrado sin vida. Todos los cuerpos presentaban señales de aplastamiento y golpes como si hubiesen sido arrollados por un camión una y otra vez. Las últimas dos víctimas fueron una pareja de ancianos que se encontraban acampando, los cuales desafortunadamente se cruzaron en el camino del enorme animal. Este ataque duró más de una hora, incluso cuando los ancianos se encontraban ya sin vida el elefante no dejaba de hacer caer su enorme peso sobre los frágiles e inertes cuerpos. Cabe resaltar que a pesar de esta brutal masacre el elefante no fue sacrificado. Y hasta la fecha se hacen intentos para que por fin sea aceptado por alguna manada. Cuéntame en la caja de comentarios tu opinión sobre este aterrador suceso. Recuerda también que puedes sugerir ideas para futuro contenido o si quieres recibir saludos en el próximo video. Buenos días, tardes o noches. Nos vemos en el próximo video. Bye.